El liderazgo que pretende tomar la Unión Europea, en mi opinión, es enormemente importante. Europa ya es un país desarrollado, una región desarrollada, por tanto, su liderazgo es súper importante. Ahora bien, no es suficiente. Es decir, hay muchos países que no necesariamente, como les decía antes, tienen las mismas sensibilidades que las que tiene Europa. Y el liderazgo que España pretende tomar en Europa, puesto que, como luego explicaré, España ha planteado unos objetivos mucho más ambiciosos que aquellos que Europa nos pedía cumplir en cuanto a la reducción de emisiones, tampoco es suficiente para hacer cambiar el sentimiento de muchos países de nuestra propia Unión Europea. Recientemente, ayer me parece, leía un informe, por ejemplo, que hay 11 países de la Unión Europea que no están dispuestos a renunciar al carbón en el año 2030. Algún país, como Alemania, no está dispuesto a renunciar al carbón hasta el año 2038. Por tanto, cuando pensamos que un país como España tiene que liderar este movimiento europeo de sensibilización de las reducciones, vayamos con cuidado en los costes de este liderazgo, porque teóricamente no somos tan relevantes en Europa para tener tanta influencia. Esta idea de que España lidere el movimiento contra la lucha del cambio climático con nuestros vecinos europeos hizo que en este anteproyecto de ley de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el objetivo de España loable, con lo cual ningún tema a discutir, aunque sí a reflexionar, como voy a intentar hacer ahora, lo levantó y lo multiplicó por 2,4 veces. Es decir, España dice, no, mire, yo sé que usted me pide una reducción de 47 millones, yo me planteo reducir no 47, sino 114 millones de toneladas en relación a las toneladas que yo emití en el año 2017. Esto, en términos absolutos, representa reducir una de cada tres toneladas emitidas en todo el conjunto del sistema español en 13 años, lo cual es francamente de admirar. Otra cosa es si lo podremos hacer y cuáles van a ser los costes de este hacer. Cuidado con las decisiones que tomemos, seamos prudentes a la hora de decidir cómo atacar este problema, porque si los otros no nos siguen, no conseguiremos solucionar el problema de la reducción de gases invernadero y habremos conseguido, no obstante, en sentido contrario, todos los aspectos negativos que pueda hacer que esto se produzca en un cambio.